Los recibimos, está Raúl con nosotros, está Quilino. ¿Cómo les va? Los saludo así con puñito a ambos. Hola, Quilino. Hola, ¿qué tal? Querida. Me dijeron que vos eras un personaje de esos que no tienen desperdicio. ¿Es así esto? Te lo dicen, pero es mentira. No, yo estoy segura que es verdad. Yo ya te veo y sé que es verdad. ¿Cuánto hace que en tu vida existen los tranvías? Y de chiquito, yo vivía en la esquina, pasaba y yo quería ser motorman. Ahora llegué arquitecto, trabajé en la construcción y ahora me doy de viejo la gana de andar en tranvía. Manejarlo. ¿Seguís manejando tranvías? El domingo lo hice. ¿Cuántos años tenés aquí, Lino? Perdón si te incomoda la pregunta, podés no responderla. ¿Querés este o lo del 2 meses más adelante? Mejor, 2 meses más adelante, no, más lindo. Bueno. 88. Qué genio, sos un genio. Es un genio, ¿no, Raúl? Sí, por supuesto que sí. Es quien nos lleva de la mano en este mundo tan hermoso que es el mundo del tranvía. ¿Por qué, Aquilino, sos tan apasionado del mundo del tranvía? No soy apasionado, es cuando sos innato. Sí. Y qué sé yo, no te lo puedo decir. Yo, ¿qué pasa? Que de chiquito los miraba. Jugábamos cuando levantaban las vías para cambiarlo, íbamos a jugar en la Avenida La Plata. Hice toda mi carrera arriba del tranvía. Iba a la escuela industrial y volvía en el tranvía. Fui a la facultad y volvía en el tranvía. Y a uno le queda. Claro. Cuando lo sacaron me dolió, te digo la verdad. Y sí, obviamente, bueno, porque... Y lo máximo es que en la actualidad el mundo no solo los tiene, sino que lo está reponiendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver, uy, qué miedo. A ver. Que creas, ¿eh? Te escucho. ¿Cuántas ciudades en el mundo en los últimos 30 años han repuesto los tranvías? Muchísimo. Bueno, yo he viajado, por ejemplo, en el tranvía de Estambul. En Estambul hay tranvía. Ah, claro que sí. Tranvía, ese es especial. ¿Por qué? El rojo. Rojo y verde. Sí, pero lo pusieron en la avenida principal. Sí, y va y viene como turismo y se usa. Sí, que te digo, déjame decirte que así como te digo una cosa, te digo la otra. Si uno viene con las bolsas de estar comprando cosas, recorriendo y demás, de repente no se da cuenta que viene el tranvía, se tiene que correr como... Tal cual, tal cual. Sí, es lo que pasa, ¿no? También. Pero... ¿Pero usted qué dice? Que quiere que vuelvan modelo, los último modelo de tranvías. Sí. Son, en la actualidad... No sé la que habrán hecho hoy, porque cada semana se inaugura uno nuevo. Pero hay como unos... En el mundo hay casi 500 ciudades que lo tienen. Ajá. Y últimamente los han repuesto y renovado unas 250. ¿Cuál es la diferencia del tranvía frente a otros medios de transporte? La diferencia, varias. Bueno, es eléctrico. Uh-huh. Consume energía fabricable, vamos a decir. Sí. Bueno, trolebús también, pero trolebús se mueve, va de acá para allá, ocupa mucho espacio en la calle. Uh-huh. Además, en cuanto a carga de pasajeros, el tranvía le gana. El tranvía va sobre rieles y esa fue la ventaja, aunque dijeron en un tiempo que era el inconveniente que tenía. Porque yendo por rieles, él ocupa un carril solamente, no puede ir ni más allá ni más acá. Claro. Además, es conveniente en el siguiente que horas pico le agregás 2 o 3 pedazos más y cargas más pasajeros. Claro. Cuando ya pasó, las horas normales o feriados son más cortitos. Claro. Se hace todo y sobre todo... Se adapta, es fácil de adaptarse. Con módulos. Se adapta por módulos. Y el lugar que ocupa es simplemente, como acá lo ves, la vía de acá hasta ahí. Sí, como la vía del tren normal. Digamos. Igual. 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 Pero va por la calle. Va por la calle. Ahora, Aquilino... Tu familia ya, me imagino que ya sabe que esta es tu pasión, ¿no? Hasta me aguantan. Te aguantan. No, eso te quería preguntar, ¿cómo iban las cosas en casa? Porque viste que cuando uno tiene una pasión muy grande... Todos se metieron. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quiénes? Todos se metieron. Todos se metieron y... Y qué es lindo, vos fijate, vos no sabes lo lindo que es. Y sí. Mira, yo el otro día no me sentía nada bien cuando tuve el accidente este de caerme. Pero te voy a decir que yo me he sanado estando en la plataforma manejando con lo que la gente viene y te dice. Y yo les digo lo siguiente y se los digo a todos los oyentes. Cuando llegan, que llegan al final del recorrido, aplauden bien, bla, bla, bla. Le digo, ¡shh! No aplaudan, se lo guardan, como decir, sabes dónde se lo metes. Pero... Me imagino. Entonces se quedan así. Te voy a explicar por qué. Nosotros empezamos con este baile hace 42 años. Sí. Son años, ¿no?
Hace 42 años empezamos con esto. El día que nos inauguramos cayó una tormenta de Padre Señor Nuestro. Nadie se movió. La avenida Rivadavia era llena de paraguas. Mira, decíamos nosotros, es nuestro 25 de mayo, parecía. El tranvía era el cabildo. Claro. Pero después dijimos, cuando pase la novedad, se va la novedad ahí, ¿qué hacemos después? 5, 6 meses, 7. Son 42 años, las colas son de cuadra y media, sí, y los tranvías siempre llenos. Y les digo, ¿saben lo que es para uno que empezó con tanta gana, con tanta ilusión hace tantos años? Y decir, ¿quién sabe hasta cuándo? Y después de tantos años, como digo, ver el tranvía repleto con ustedes no tiene precio. No tiene precio. Así que el aplauso no es de allá para acá, es de nosotros para ustedes. Qué revientan todo. Qué lindo, Aquilino, se te nota la pasión en la sangre, ¿eh? Evidentemente cuando lo transmitís. Yo le voy a pedir a Raúl, si te parece y nos das permiso, quiero subir a un tranvía. Porque yo no subí nunca un tranvía acá en Argentina. Bueno, recién me trajo acá unos metros, pero quiero aprender, quiero saber cómo funciona todo. ¿Podemos subir con Raúl? ¿Cómo no vas a poder subir? ¿A qué viniste si no? Bueno, te digo, Aquilino. Vamos, vamos. Gracias, Aquilino. Chao, querida. Muchas gracias, es un no, placer. A vos que viniste, es a vos placer. Que viniste para nosotros. Espérate que me vean en el barrio lo que van a decir. Después me contás qué dicen. Vamos, Raúl, vamos a subir. Chao, gracias, querida, chao. Vamos a subir acá a este sí, tranvía, te cómo digo, no. Porque quiero conocerlo por dentro, mirá. Con... Cómo no, adelante, ¿quién está? Adelante. Esa campana que escuchamos, así. ¿De qué es? A ver. Esa es la campana que utiliza el motorman para acá. Avisar que el tranvía va a estar en movimiento. Mirá. Cada vez que arranca su marcha, a ver cómo toca suena, la campana. Le pedimos a Lucho, nuestro camarógrafo, mirá. Ahí está, muy bien, clarísimo, buenísimo. Lucho. Pará, quiero sumarlo al Arqui, lo vi por acá abajo, no sé dónde está el Arqui, porque le encantan los tranvías, nuestro ¿cómo Arqui, no? ¿Cómo le no? Encanta. Arqui, ¿estás por ahí? Una de esas. Que suba, a ver, que suba el Arqui, porque va a disfrutar mucho también este paseo. Venite, Arqui, ahí está, perdón, los gris, esto estamos en familia. Totalmente. Acá, en el patio de casa. Hola, ¿cómo estás? Raúl. Mucho ¿cómo gusto, va? Encantado. Vení, Raúl, vamos a entrar acá, sí, así no. Podemos charlar. Arqui, viste, yo sabía que vos estabas feliz. Atrás mirando. Estaba atrás mirando, trayéndome sí. Recuerdos, mi abuelo. Yo estuve acá en una noche en los museos también. También en los bourgeois, esos que están allá, que se retiraron en el 2013. ¿Qué son? Son los viejos coches de madera de la línea A que funcionaron casi por 100 años. Sí. Y de los cuales hay varios restaurados a nuevo y se utilizan en el tren histórico. Sí, sí, sí. Que circula fuera del horario de okay. Servicio por el túnel de la línea A. Vamos a recorrerlo, venir, por Raúl. Favor, anda contando. Raúl, por favor. Mientras nosotros nos sentamos, Arqui, sentate acá como si estuviéramos por supuesto, viajando. Pero cómo en no. En tranvía y contanos. Yo me voy a sentar acá, contanos, mirá, Raúl, en este lugar. Estos trenes, ¿no? Porque, trenes se le dice. Se dice coches. Coches. Tranviarios. Coches, coches o tranvía. Tranviarios. No mezclemos. Coches tranviarios, digo, porque uno lo ve de madera. Fabricantes de coches tranviarios y ferroviarios. Estos coches son originarios de Estados Unidos, una fábrica muy grande que estaba en Filadelfia, la Brill, y eran exportados a todo el mundo, ya sea totalmente armados o en partes para ser armado en el lugar de destino. Claro. No solamente esa fábrica, sino también, como mencionó aquí el Arqui, de la Bourgeois. Sí. ¿No es cierto? Sabe, más cariñosamente llamado Las Brujas. Las Brujas, se fabricaban porque fueron en Brujas, construidos, claro, en Brujas, Bélgica. Entonces, los amantes de este tipo de transporte y de estos coches, cariñosamente las denominaban de esa manera. Sí. Esa fábrica también proveyó de coches tranviarios y de ferroviarios a muchísimos países, claro, a muchísimas ciudades. Ahora, Arqui, ¿vos llegaste a viajar en un tranvía? Yo llegué a viajar en el Bourgeois con las caminatas urbanas Arquiviajes, que era el transporte público más antiguo del mundo hasta el año 2013. Mirá. Y cuando andaban, voy a mirar acá la cámara, iba el chofer manejando y daba la curvita y la madera hacía... Y las tulipas se prendían y se apagaban. Tal cual. Y las ventanas a guillotina. Era una aventura. Tal cual, por eso. Era un nene, ¿no? Sí, sí, era como un ahora, nene, como ahora, te juro. Como ahora. Por eso nosotros acompañamos la reconstrucción con toda la información que poseemos al respecto. Claro, y estamos muy orgullosos de estar aquí en esta estación, de contar con la participación de Subterráneo de Buenos Aires y de MOVA. Para poder tener aquí, por ley de la legislatura, nuestro andén número 1, donde tenemos nuestros tranvías y allí al fondo nuestro propio taller.